Dámelo que lo paso por abajo. ¿Qué necesitas? Estar aquí. Está súper tenso. No, está bien. No, ahí cuando. ¿Está enchufado ya o no? Thank you.
queridos alumnos. Nos estamos acercando a la gran fiesta de la Pascua y por esa razón la Iglesia reflexiona sobre el gran amor que Dios nos tiene. Él amó al mundo hasta el extremo de entregar a su Hijo único a fin de que todos nos salvemos. Respondamos con fe, con entera y oración al celebrar este gran acto de amor, de Eucaristía, que es sacrificio y también banquete. Nos ponemos de pie para dar comienzo a esta celebración. Cristo, 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 ten piedad.
En la primera lectura nos presenta la vida de Dios para con un pueblo reiteradamente infiel, para que sin embargo, Él perdona una y otra vez, manifestando de ese modo su gran compasión y misericordia. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo justificaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de su padre, le llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Sauces de las orillas teníamos
esta lectura, San Pablo nos enseña que el amor de Dios es tan grande que por él estamos vivos con Cristo y muertos al pecado. Esta fe es un don de Dios, y ante este don, nuestra respuesta debe ser siempre la de una profunda conversión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Escucharemos ahora cómo San Juan nos presenta a Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Quienes creemos en Cristo, tendremos con Él la vida eterna. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Dios lo amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo lo que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. No, como era la casulla que hoy tengo, un poco con lo que se acerca al 12.
es como caminar el desierto, y si bien uno no llegó a la tierra fértil, en el medio del camino te encontraste con un vergel. Tomas agua, tomas fuerzas y seguís caminando. No llegamos a la resurrección, no llegamos a la Semana Santa, pero estamos en camino. Por eso la antífona de la misa decía: alégrense, alégrense, vuelvo a insistir, alégrense, porque el Señor se ha compadecido de ti, Jerusalén. Aquí el mensaje de la palabra de Dios en este domingo de alégrense es que Dios envía a su Hijo para salvarnos. Dios envía a su Hijo para hacerse cercano, para que el mundo se salve por él. No lo envía para juzgar al mundo. Jesús, aunque los humanos utilizamos eso, no vino con el dedo inquisidor sobre nosotros, sino al contrario, se vino a presentar para que por él seamos salvados. Que es muy distinto. Miremos lo que hace, lo que dice, y tratémoslo de imitar. Por eso San Juan es muy terminante cuando dice: el que cree en él no es condenado. Ahora, el que no cree ya está condenado. ¿Cómo, Padre? ¿No es muy fuerte eso? Creer, cuidado, es un acto también de la voluntad. No lo olvidemos. Es un acto de la voluntad. Por un lado, es Dios que sale del encuentro del hombre, Dios que se hace cercano a mí. Y por otro lado, está la respuesta mía a eso que me invita a Dios. Y la respuesta es la fe. Tratemos de entender bien. Jesús no viene con grandes recursos y cosas complicadísimas. Por lo tanto, el creer en Jesús es muy fácil. Si yo le pongo el amor o el odio, el ojo por ojo, diente por diente o la caridad, todos vamos a decir amor, caridad. Es lógico. Voy a saltar. La libertad o la esclavitud, la división o la unidad, nuevamente la unidad, la libertad. Bueno, a todo eso nos invita a Jesús. O sea que es muy claro el mensaje de Jesús. Por eso, así todo, marchas y contramarchas, la civilización que vivimos, que sigue todavía, pero testimonio de ustedes, mío y ustedes, bien, chicos, que sí estando presente Cristo estará presente en la medida que nosotros lo vayamos contando, diciendo, la fe que la podamos, que podamos entusiasmar a otros con nuestra fe. Por eso es muy claro el Evangelio, en este sentido dice, el que cree, listo, cree que Jesús es el Hijo de Dios, aunque está en la lucha, aunque se equivoca, aunque cae una y otra vez, pero cree que Jesús es el Hijo de Dios, que esa cruz no es un instrumento de muerte, sino es un instrumento de salvación. Si yo quiero resucitar, voy a tener que morir. Si yo quiero llegar a la vida, voy a tener que morir. No me muero, por ejemplo, en el me siento, me pongo en la silla y me preparo para la final. Si no, tarde o temprano te vas a estrellar, pero no es que Dios te va a estrellar, vos te vas a estrellar. Por eso dice el que cree ya está de alguna forma salvado. El que no cree, y en esto es el que no quiere creer,
Pensemos un instante, no hay que darnos cuenta de Jesús para entrar a la iglesia, ya con pasar por la vereda de enfrente, ves una cosa semejante así como esto, y ya es algo de nuevo, ¿no? ¿Qué será esto? Ver la luz en lo alto, ¿no? De la misma manera como dice el levantó con alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de nuevo. Por eso la cruz siempre está arriba de los cerros, lo más alto de las montañas, ¿no? Para que sea vista. Por esta cruz vas a ser salvado, por esta cruz alcanzarás la victoria. Le dijo la aparición del emperador también. Con esta cruz vencerás. Por eso. Jesús va a llegar a nuestros ambientes por nosotros mismos, por lo que hagamos nosotros en nuestros ambientes. Esas personas van a venir a misa después de que yo las saqué, les hablé, les conté. Pero la primera línea, digamos, les toca a ustedes tratar de convertir esos corazones para que se encuentren con la luz, para que huyan de todo tipo de oscuridad, de tiniebla, como dice el Evangelio de Juan. Pidámosle al Señor que siempre nuestra fe se mantenga entusiasmada, que no me acostumbre a hablar de las cosas de Dios, sino que la viva las cosas de Dios, que lo deje entrar la vida en esté convencido de Dios y pidámosle a Él que nos ayude en esta aventura que es nuestra fe, especialmente ahora que lo vemos solo una apariencia de pan, pero que no deja igual de ser patente el alimento de Jesús que nutre y me invita a anunciarlo. Pidámosle al Señor que nuestra fe, insisto, sea una fe entusiasmada. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Y a los cielos, la sentada derecha de Dios, amén.
Padre, celebrar ahora a tu
Francisco Mazzione, Armando Nardo, Carlos Sina, Celia, José, difuntos de la familia por Cama, David, Guillermo, Norma, Oscar, Elina, difuntos de las familias Constanzulo y Zulis, Alma Migratorio, Adolfo y Lina, Manuel, Ruth, Eva, Cristina, María, Jorge, difuntos de las familias Romero y Simonino. Por el eterno descanso del Padre Fernando María Sanetti, César Guarda, Frida, Ríos, Mario, Eduardo Roberto, Juan Pepe, Italia Carlos, Celine Carlos, Julio Carlos, Natura Burgos, María González, Burgos, Mercedes, Freddy Cruz González, Vivi Pérez, Marlene Flores, conjunto de las familias Monte, Viviana, Simonini, por los fallecidos en la pandemia, por el eterno descanso de Cana, Subir y Dura, en el día que fuera su cumpleaños, por los párrafos fallecidos de los hermanos. Francisco Antonio de Suárez Sosa, Juan José Nazorá, Mario Greco, José Joaquín Luis, Cirilo y Danilao Garay, José Casanova, José Vera, Faustino Santolino Rodríguez, Andrés Ramos Montero, Manuel Peralta, Francisco Romero, fallecido durante la fiebre amarilla, también nos encontramos aquí en la iglesia, Pedro de San Pedro, Ramón García, Salvador de Llorar, José Florencio Farín, Carmelo Mazacar, Vicente Felipe Galón, José Manuel Lorenzo, José Carlos Francisco Cortán, y de todos los que han muerto con misericordia, amíndelos a contar la luz de su futuro. Ten misericordia de todos nosotros. Pidamos por la salud de José, Pedro, Diego, Daniel, Elizabeth, la salud de la familia Cortán, Fiorfín, Tania Rivera, Carmen Murillo, Inés Coronado Sota, María Prado Cruz, Agustín, Lucas, Susana, Marcela, Alberto, Pedro, Nelly, Lucas, Agustín, Marcela, Mónica, Susana, Vero, Mirna, Francisco, Matías, Silvia, Carlos, Corín, María Alejandra, María de los Ángeles, Rey Vicente, Leonor, Alejandro, Federico, Tomás, María del Mar, Juan Núñez, Carmen, Alejandra, Marcos, Rodríguez, Virginia Carlos, Rosa Romero, Joana Moreno, Federico, Rosas y sus padres Martín y Carmen. También pedimos por el cese de los incendios en el sur, por la liberación del yugo que se encuentra en Venezuela, en la dictadura, por la unión, la paz y la fe de las familias, por la población de Leonor, Martín y Carolina, a Santa Lucía, a San Antonio, a San Diego de Virginia y a Nuestra Señora de Montserrat, por la salud de Ana y de las impresiones particulares de volver con su niño, no ha sido, por todo lo que no tiene un trabajo, por que sufre, por que vive en la casa, por el trabajo y la salud del cuerpo, en agradecimiento por la vida, en la fe, en honra, las impresiones particulares de Alejandro, Martín, Ramón y Ana.
Este es Jesús, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
por él. Padre, que iluminas a todo hombre que viene en el mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el entendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos se alineen en ti y aprendamos a amarte de todo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El día martes recordamos al Padre de María, el Señor de Bonero, en causa de la transición, allí al lado de la cual es un misericordioso, una planta de bronce, que recuerda que el sacerdote argentino, fundador del Colegio de San Pablo, de la institución Salvadoras, el Colegio de Señor de Bonero, bautizado aquí, como les dije, y en la causa de la transición, es siervo de Dios. Un sacerdote que muy contento, en el sentido de que se dedicó mucho a acompañar a la juventud que peregrina en la ciudad, en particular, muy metido también en el ámbito universitario, también en toda la realidad de la misión. De hecho, tenía un grupo iban a misionar en distintas partes del país, toda esa fe que acompañaba en Uganda y Argentina, y vivir en Ciudad de Uganda, bueno, era también compartido con nosotros. Por eso tendremos, si bien a la mañana hay una misa en la catedral, que a la tarde nosotros el lugar privilegiado de gracia, el siervo de Dios, el hecho de que lo organizado, tendremos una misa también. Aprovechemos para pedirle gracias y así también ir avanzando en el proceso de la transición. Conocer su vida, su obra, es fascinante. Bueno, después recordar que tenemos el día viernes de Via Crucis, a las 20:15, tratan de hacer aceptar la compañía. El sábado 20 se realiza la feria americana de 9 a 13 de la feria. Si eran cosas que pueden ser allí expuestas en la feria solidaria y todo lo recaudado es utilizado para comprar los alimentos de las cocinas de la familia. El 21 de marzo, como será el día en que también asumiré formalmente la parroquia de Montserrat, y por eso me encantaría poder contar con la oración de ustedes y también la presencia en la medida de lo posible, y para que podamos ir sin prisa, pero sin pausa, con todo esto que es el desafío más grande que nos va a tratar, tratar de llegar al barrio de Jesús. Y el segundo, poder sacar por encima todas estas montañas, tan siguen hace tantos años, que parece que tienen como encadenada a este templo, ¿no? Que si vas a tratar de las cosas, voy a tener la unión y las instituciones, amigos, para poder a la forma de tomar los muros, los techos, el cable, y así vamos a ir. Así que bueno, recomiendo esta oración de ustedes y la presencia también, que se van a realizar 12 y entrar en la comunidad. El Señor esté con ustedes. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición. Dios, Padre misericordioso, te conceda como a tu prójimo el gusto de volver a la casa paterna. Cristo, modelo de oración y de vida,
lo guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la pared. Amén. El Espíritu de sabiduría y de fortaleza los ordena en la lucha contra el maligno para que puedan celebrar con Cristo la gloria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.